Hola, hola, gente hermosas, buenos días. Perdón, mi voz todavía de dormida. Como vieron, esto va a ser un vlog. Hoy van a estar todo el día conmigo. Obviamente voy a estar aquí en la casa, pero vamos a hacer varias cosillas. Hay varias tareas por hacer, así que los voy a traer todo el día conmigo. Va a ser un día productivo, esperemos. Como vieron, ya desayuné, ya me lavé la carita. Me voy a cambiar porque obviamente tengo puesta mi pijama para poder estar más cómoda. Ah, bueno, voy a hacer como mi rutina como cortita solamente, porque hoy quiero hacer rutina como la que lleva exfoliación y tal, pero eso lo hacemos más tarde. Así que ahorita en la mañana solo voy a ponerme como tónico y protector solar y ya. Me voy a cambiar entonces para que empecemos. Entonces vamos a empezar. Voy a poner un poquito de agua termal. Vamos a ponernos esta The Ordinary y me voy a poner protector solar, el de Eucerin Oil Control, super bueno. Y tachán, así se ve la habitación donde yo grabo. Voy a aprovechar para hacerles como un room tour de una vez, porque es que no hay mucho para hacer en esta habitación para hacerles un video dedicado solo como para un room tour. Entonces voy a aprovechar para hacerlo de una vez en este video. Entonces esta es como la habitación principal, esta es la más grande, pero tuvimos que cambiarla, entonces yo me quedé aquí. Aquí tengo pues como todas mis cosillas. Entonces aquí hay un armario grandísimo donde tenemos como varias cosas, cosas de cama, tengo mis cosas para el cabello y así como para guardar cosas random. Tenemos estos dos armarios. Entonces así se ve el vanity. Voy a ver si prendo la luz del espejo para ver si se ve mejor. Y esa ya es una de las tareas que tenemos para hoy. De este lado tengo mi escritorio, no tiene nada que ver con el vanity. Estos escritorios los tenemos hace muchísimo. Tenemos dos iguales, mi esposo tiene uno y yo tengo el otro. Tengo obviamente mi computador, este es un iMac de 21. Por aquí está su tecladito, su mouse. Ya tengo mis audífonos que mi esposo me los regaló de... ¡Ay, se desenfoca! Mi esposo me los dio de cumpleaños. Parecen de gamer, pero no, cero que ver. Esta y mi tableta para trabajar. Por aquí tengo este cuaderno que es mi sketchbook para el curso que estoy tomando en Creana, que ahorita también les voy a mostrar. Tengo el cajón lleno de cosas, pero obviamente eso está vuelto un desastre. Aquí tengo este que es de Miniso, de los dos escandalosos. Tengo también esto como no, este cosito Naruto que siempre se cae, que es el protagonista, es un dispensador de dulces. Esto es de Miniso también, es como un kit de escritorio, no sé. Vienen como para escribir notitas, estos ganchitos, clip, mini post-it, para poner lapiceros, lápices. Este de acá es un planeador semanal y este es uno mensual. Creo que ambos son del Dollar City, mi esposo me los compra ahí. Esto es para el curso que estoy tomando, son unos, unos marcadores de acuarela. Ahorita en el hall de papelería también voy a aprovechar para hacérselos aquí. Les cuento más cosas del curso que estoy tomando y así. Y este calendario que es de las Blackpink, que ya no es octubre, ya es noviembre. Se nos acabó el año y le toca a la Rosita. Calendario de las Blackpink. Miren, divinas ellas. Esto me lo regalaron de una tienda de Instagram. Y este es mi escritorio muy chiquitito, no tengo mucha cosa, pero así se ve. Bueno, voy a volver a grabar nuevamente esta parte de la repisa porque no me gustaba cómo había quedado con la cámara, entonces la voy a hacer con el teléfono. Les decía que esta repisa no se las había mostrado. Esta repisa mi esposo la consiguió en el marketplace de Facebook. Ahí sí les quedé viendo tienda porque eso pues es como si fuera un Mercado Libre. Entonces aquí tengo mis álbumes. Aquí arriba tengo el Map of the Soul 7, el álbum más grande que tengo. Yo no sé por qué presiento que el álbum B de BTS, el nuevo, va a ser así igual de grande que este.
entonces no sé dónde lo voy a poner. Este kakashi que mi esposo me lo regaló de aniversario de casados, miren qué bello. Mis personajes favoritos de Naruto, además de lo obvio que es Naruto. Tengo mi bandana de la aldea de la hoja de Naruto. Este otro cosito de aquí que es para el carnet, que vino en una mystery box que pedimos de Naruto. Tengo mis otros álbumes de K-pop, estos creo que sí los podemos bajar. Aquí tenemos el mock-up de Soul Persona, que no sé qué le pasó a esto. O sea, me acabo de dar cuenta, estaba manchando con algo, no entiendo. No sé si es porque estaba, este estaba encima así, no sé si sea por eso. Pero bueno, este es el mock-up de Soul Persona en la versión 2 y me salió RM. Por aquí tenemos el primer álbum de K-pop que me compro en la vida, que es el Love Yourself Answer. Este fue mi primer comeback de BTS. En este fue el año que me hice ARMY. Esta es la versión F. De aquí creo que la photocard fue la de Hobby. Otro de mis grupos favoritos es 80s. Entonces tengo estos dos álbumes. Este es el Treasure versión Illusion. Ay, no, mano. Esperen. Listo, así se ve. Este es el Treasure, la versión Illusion. Aquí está mi bias de 80s, que es Yosan. Aquí mi bias worker. Y por acá tenemos el último de 80s, que es Inception. Este es Fever en la versión Inception. Súper, súper cool, muy grande. Por dentro, primero obviamente está mi bias Yosan. Bias worker. Por aquí seguimos y tengo dos Funko Pops. Tengo a Jungkook, tengo a V, un mini V del House of BTS del año pasado. Se la compré a otra ARMY. Pulserita de Pandora y el LP de Dynamite. Miren qué chulada. Sí, le voy a poner una foto para eso al menos. Por aquí tengo esos otros dos Funko Pops. Tengo a Sailor Moon y a Luna, que esto me lo regaló mi esposo de cumpleaños. Y Noia Sha con sus garritas. Este reloj collar que es de Sakura Card Captors. El libro de las cartas Claw de Sakura Card Captors. Y por acá tenemos mis dos primeros álbumes de la vida, que son de los Jonas Brothers. Esto es un tesoro para mí. Este fue el primero, luego salió este. Después de ahí como que no pude comprar más. Esto ya es súper viejo aquí en el canal. Lo tenía hecho de fondo. Esto es como una lamparita, pues él la alumbra y ya. Eso es todo lo que tengo como en esta repisa. Pues el Vanity, ustedes ya lo conocen. Tengo mi tablet que estoy viendo a la Cinti. La colección de maquillaje ya está actualizada en el canal, por si no lo han visto. Este carrito también sufrió cambios en cuanto al tema de organización. Me tocó poner el segundo puesto también de skincare porque ya no me cabía todo en este. Entonces esto quedó así. Y abajo tengo mis dos paletas que no me caben como allá. La de James Charles y la de Atenea. Mis case para el teléfono. Y ya. Vamos a empezar a organizar eso, que es lo que tengo que hacer. Me compré este, bueno, mi esposo me compró, bueno, ignoren esa cajita, tengo productos ahí que todavía no les puedo mostrar. Mi esposo me compró este rack, que yo siempre había querido como tener uno así súper Pinterest de ella, pero no caímos como en cuenta y era muy largo, este, y ya tengo la repisa ahí. Entonces quedó como muy salido, no queda preciso, pero bueno, nada, toca trabajar con lo que hay. Entonces tengo que organizar todo, aquí van a quedar solo como mis chaquetas, para que sea así súper, súper aesthetic, súper Pinterest, súper Tumblr. Por aquí tengo los ganchitos, que son estos, los compramos en Miniso, costaron $8,900, obviamente tenía que ser en Miniso. Este viene en tres, $8,900, así como de gamusita y acá así de metal. Están muy, muy bonitos, obviamente habían paquetes más grandes y más económicos, pero bueno, estos eran como los más bonitos. Entonces me traje dos. Yo conté 12 chaquetas, así que esperemos que esto me alcance. Así que vamos a empezar. Quedó. Me estaba preocupando un poco porque sentía que no me iban a alcanzar los ganchos. Yo dije, Dios mío, conté mal, no puede ser. Pero ese de ahí no quedó porque es que igual ese no lo pensaba poner ahí. Pero así se ven, traté de poner primero como las que son de denim o de mezclilla, no sé cómo lo digan ustedes. Y así como que se va en degradado hasta el negro. Tengo aquí chaqueta como este mi cuero, este cardigans y las de denim. Y el único blanco
que tengo. Se ve muy lindo. Si hubiera quedado como en el espacio perfecto, sería muchísimo mejor. Pero nada, toca dejarlo ahí porque no hay más espacio donde ponerlo. Él muy pinte. Le faltaría como una alfombrita y tal, pero bueno, nada. Así se ve. Me encanta. Bueno, aquí ya tengo las cositas que voy a utilizar para el almuerzo. Voy a hacer una ensaladita de tomate, cebolla y pepino con limón y sal. También vamos a comer aguacate. Aquí tengo las papitas para hacer el sudado. Y por aquí ya está el pollo descongelado. Lo voy a quitar como estas cositas, limpiarlo, aliñarlo. Súper sencillo, pero bueno, vamos a empezar. Listo, ya tengo la ensalada lista, picadita con el limón y la sal. Y por aquí ya tengo el pollito con pues aliñado y las papitas. Entonces vamos a ponerlo a la olla con muy poquitita agua. O sea, como que los tape y ya, pero no como que sea una sopa. Eso fue lo que aprendí por primera vez, le eché agua como si no hubiera un mañana. Entonces vamos a poner eso. Y así ya se ve el almuerzo. Este es el de mi esposo, el aguacate, el arroz, el sudadito, jugo de maracuyá, mi favorito, ensalada, y este es mi platico. Y ya, buen provecho si están viendo esto a la hora del almuerzo, comiendo o algo. Bueno, ya estoy aquí sentada en el compu. Les voy a mostrar el curso que estoy haciendo. Se llama así, de experto a principiante. Es en Creana, esto no es publicidad. Esto mi esposo compró como el que es de un año, el premium, algo así, y que uno puede hacer varios cursos, porque tengo como planes con esto del dibujo, de ilustración. Pero entonces primero quería como tomar clases así más técnicas, para ya luego enfocarme en lo que me gusta, que es como este estilo así kawaii, ya saben. Entonces por aquí tengo mi sketchbook. Les voy a hacer el haul de la papelería que me compré para este curso y para lo que quiero hacer, porque yo sé que a ustedes también les encantan esas cosas de hauls de papelería así bonita. Entonces les voy a chismosear. Voy a cambiar a la cámara porque la tengo en el tipo y es más fácil mostrarles. Qué emoción, no son muchas cosas, pero estoy muy emocionada. Bueno, entonces les voy a mostrar las cositas que me compré para este curso. Como les dije, iba a pasar a la cámara porque era más fácil. El curso que estoy tomando es de dibujo, pero es como la parte técnica, como qué tipos de lápices utilizar, marcadores, ese tipo de cosas, para luego, después de ese curso, pasar a uno de ilustración kawaii, que es como en lo que me quiero enfocar, porque tengo planes con eso. Estoy muy emocionada, ustedes no saben. Aquí es que mi escritorio es muy pequeño, entonces bueno, primero por aquí tenemos este sketchbook. Así se ve, es muy sencillito, la verdad. Esto lo compramos en el Dollar City. Nos costó 10 mil pesos colombianos. Es muy económico, es que las cosas en el Dollar City son muy económicas y muy buenas. Este tiene, no dice cuánto gramaje tiene, pero la hojita es como gruesecita. Entonces está bien para trabajar como con acuarelas, pues más o menos, ¿no? Como para empezar. Por ejemplo, aquí hicimos una prueba con las acuarelas y funcionó bien. Miren por aquí. Entonces, si están aquí en Colombia, pueden probar con estos sketchbooks del Dollar City, a ver qué tal. Obviamente hay sketchbooks con gramaje muchísimo más grande y muchísimo más profesionales, pero pues nada, esto era lo que podía comprar por ahora. Tal vez más adelante compré uno más pro. También me compré en Dollar City este otro cuaderno de acá. Tiene hojas parecidas, pero son un poco más delgadas. Este lo tengo ya más como para bocetos más tranqui, solo con lápiz y colores, no utilizando las acuarelas, porque no creo que esto lo aguante, porque la hojita sí está muy delgada. Este costó 8 mil pesos colombianos y también está cool. Tengo un diseño aquí como, creo que esto es chino, creo. Y está bonito, también es sencillo, porque es que los diseños del Dollar City no es que sean muy bonitos, pero pues yo necesito son como las hojas de adentro. Entonces esto es una muy buena opción. También en Dollar City tengo estos marcadores así como de punta delgadita. Voy a mostrarles mejor en este sketchbook, en la parte de atrás, que estoy probando todos los marcadores y así. Es de puntita súper, súper delgada y trae varios colores. Yo no tengo la letra más bonita del mundo, pero bueno, nada. Así se ve. Están súper delgaditos, muy cómodos, están muy, muy cool. Cuestan 10 mil pesos colombianos también. Ah, bueno, también me compré este paquete de lápices de Stabilo, que trae diferentes minas. Entonces está, miren, desde la 8 hasta la 4, desde la 8B hasta la 4, hasta el 4H. Entonces está muy cool para el tema de dibujo y así. Está más gruesa, más clarito, más oscuro y así. Miren este gigante. Este es el 8B. ¡Oh! Este ya es un grafito muchísimo más grueso, miren. Esto creo que me costó
creo que 10 mil pesos colombianos en Almacenes Éxito, pero en cualquier tienda de, donde vendan cosas para dibujo, Panamericana y así, tal vez puedan encontrar estos de Estabilo o cualquier otra marca, pero estos paquetes así suelen muy buenos porque pues obviamente vas a estar necesitando diferentes lápices. También me compré una reglita porque yo no tenía, pues yo no había clases hace... Bueno, ya sabrán, pero pues no tenía como ese tipo de cosas. Estos me los compré en una tienda que se llama Joy, que está aquí en Colombia. No sé si está en más partes de Latinoamérica, pero es una tienda de diseño coreano, así estilo Miniso. Es un poquito más pequeña, pero aún así tienen cositas muy, muy lindas. Estos son unos crayones watercolor and brush. Entonces son como acuarelas, como si fueran crayones. Crayón normal, pero vienen con esta brochita que tú la humedeces en agua y pintas, o sea, como una acuarela. Como una acuarela, es increíble y son muy económicos. Creo que esto me costó como 10 mil pesos colombianos también, 9 mil, algo así. Está muy, muy cool y vienen muchos, muchos colores. Está muy lindo y funcionan perfecto. O sea, no tienen que enviarle a ninguna otra marca así costosa seguramente. Las marcas más costosas y profesionales serán muchísimo mejor, pero estos funcionan muy, muy bien. No puedo esperar para probarlos en las actividades que damos en el curso, pero estoy muy emocionada. O sea, estos también los compré en Joy. Estos sí son como marcadores normales. Se parecen un poquito a los de la marca Copy, que pues estos, supe esos marcadores porque el profesor los mostró en el curso. Entonces viene de este lado la punta así gruesa. Ahí viene este rojo. Habían como combinaciones diferentes. También los vendían solitos. Cada uno solito costaba como 3 mil pesos colombianos. Y esto así también me costó como unos 9 mil o 10 mil pesos colombianos más o menos. Entonces si tienen una tienda de estas cerca y les gustan este tipo de cosas de papelería, deberían ir a mirar porque están muy, muy cool. O sea, pintan súper bien. Les voy a mostrar más cerca. Miren, así se ven los marcadores estos de Joy, que se parecen un poquito a los Copy. Obviamente los Copy son muchísimo más costosos. A ver si los compro más adelante, pero estos están muy, muy buenos. Es una muy, muy buena compra. Fui también a Miniso y me traje estos dos marcadores como acuareleables también. Un lado son doble punta. Entonces de este lado viene esta punta así como si fuera un pincelito. Estos están muy, muy cool. Estos se los vi en un video de un haul de papelería que hizo Sofía Pricot. Y obviamente yo me antojé. Al inicio que fui solamente habían esos dos colores, este morado de aquí y uno rosita. Y la otra punta es así delgadita. Estos costaban 2.900 pesos colombianos. Miren, así se ve el del pincel y así se ve el de la punta delgadita. El rosado es el que me preocupa un poco porque siento que está muy, muy clarito, pero pues eran los dos únicos colores que habían, así que me lo traje igual. Sí, es demasiado claro. Vamos a ver en qué lo puedo utilizar. Es que casi ni se ve. Miren los conceptos del B. El Jimin. My God, pero esta de B me tiene... O sea, miren eso. ¡Qué espectáculo! Esos fueron los dos marcadores que me traje de Miniso. Espero ir a otro Miniso y conseguir colores diferentes porque este lado de la brocha sí me gustó muchísimo. El delgadito pues es una punta fina normal, pero el que es así como pincel está muy muy cool para rellenar alguna ilustración. Esto era lo que me faltaba por mostrarles, que menos mal me acordé. Son estos bolígrafos de dibujo. Esto se llama... Dios, esto tiene un nombre, no puede ser que se me haya olvidado el nombre. Se me fue el nombre en este momento. Vienen diferentes minas también. Miren, todas se ven como así, pero al momento de tú utilizarlo, son minas diferentes. Entonces está esta que es la 0.3 y miren la B, que es la más gruesa. Es como si fuera una brochita. Me encanta. Es como si fuera uno de estos de Miniso. Me encanta, está súper, súper cool. Eso es de la marca Pointer. Y también me salió muy económico, es decir, lo compré como en una papelería X cualquiera. Pero miren, así se ve la punta B, la más gruesa, y así se ve una 0.3. Bueno, también me compré, esto sí fue puro antojo, pues lamasantojada.com. Estas son unas washi tapes que también había visto muchísimo en hauls de papelería. Y es de Miniso, esta me costó 8.900 pesos, pero es que están divinas. Miren, son como diseños súper, súper kawaii. Estos son como huevitos estrella. Todos son de huevitos, se llama Gudetama. No sé si así se llama el personaje, pero es como un huevito. Si alguien sabe cómo se llama, si así se llama el personaje, me cuenta, porfa. Porque yo no soy muy experta en esto del tema de la papelería, pero apenas estoy empezando. Estoy muy emocionada.
Ay, no. Oh. ¿Con qué puedo cortar esto con tijeras? Perdón. Ay, no, 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 no. Mírenme esto. Así se ve este diseño. Vienen con puras cositas de comida. Viene pizza, viene. Y tiene texto, no había notado. Este dice azucarado, este dice me siento vacía, es como un pedazo de pastel. Me muero. Ahorita les hago una toma más cerca de los washi tapes. Me muero, miren esto. Están preciosas. Mi favorita definitivamente es la blanca. Y ya, eso fue todo el haul de papelería bonita para el curso que estoy haciendo. Como les digo, tengo planes a futuro con todo este tema. Todo esto es, además de un hobby, va a ser, pues es una inversión para algo que quiero hacer. Que obviamente más adelante les estaré contando cuál es el plan, pero estoy muy muy contenta. Espero que les haya gustado muchísimo este haul y que les sirva de algo. Cualquier cosa, pues me cuentan también en los comentarios. Si a ustedes les gustan este tipo de videos de haul de papelería, pues también me cuentan para yo seguirlos haciendo. Pero quería incluirlo en este video, pues porque obviamente van a estar hoy el día conmigo y no sabía si les iba a gustar este video solito, entonces preferí como incluirlo aquí. Miren, terminé cambiando de lugar. Eso de allá, porque es que sentía que, o sea, me estaba perturbando el que no entrara ahí el rack. Entonces lo puse de este lado, moví mi escritorio hacia allá. Así se ve. Tengo que solucionar eso de ese cable, pero bueno, así se ve muchísimo mejor para mí. Ahora toca hacer skincare. Voy a utilizar esta sheet mask de aquí, que nunca la he utilizado, pero fue de las que me vino una vez en una bolsita de Gestyle. Con las mascarillas, voy a utilizar estos pads para exfoliar, los de COSRX. Luego ponerme un poquito de agua termal, esta es de La Roche-Posay, después de exfoliar y tal. Para poner las sheet mask, luego este tónico, contorno de ojos y ya. Yo creo que ya, ah bueno, y obviamente la hidratante va a ser esta de aquí, esta de COSRX. Y ya, esa va a ser mi rutina de hoy. Esta mascarilla está dividida en dos pasos, entonces el primer paso es un cleanser, un limpiador, y el segundo es la sheet mask. Entonces voy a ir al baño a utilizar el limpiador y ya voy. Ya tengo el rostro limpio, está muy cool el limpiador ese que venía con la sheet mask, tiene como unos pequeños granulitos, pero no se sentían para nada agresivos con el rostro. Después de limpiar voy a exfoliar con mis pads de COSRX, estos me gustan muchísimo, ya lo saben. Bueno, eso fue todo por este video, por este vlog. Espero que les haya gustado muchísimo, que se hayan entretenido, que se hayan divertido. Como les dije en el anterior vlog, en el día conmigo, les dije que quería seguir implementando esto de hacer vlogs. Y ustedes también como que secundaron esa idea. Así me pareció buenísimo hacer este día como un día productivo, que vieran qué hago aquí en la casa y todas esas cosas. Les compartí un poquito más de mi vida. Así que si este video les gustó, no se olviden dejarme un like, suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Por aquí van a estar apareciendo todas mis redes para que vayan a seguirme en todo su amor. No siendo más, nos vemos pronto. Besitos.